Hola a todos, ¿cómo están? Esto es Compacto Económico. 10 minutos de tendencias de los sectores cooperativo y empresarial. Acompáñanos. El presidente del Tribunal Electoral de la Cooperativa Universitaria hace un análisis de la asamblea realizada recientemente por la entidad. Esto ya es una fiesta total de la gran familia de la cooperativa universitaria. Evidentemente tenemos unos dirigentes profesionales del sector cooperativo. La cooperativa universitaria está en la vanguardia en el sector a nivel país y, por qué no decir, también a nivel regional y mundial, ¿verdad? Y tenemos unos dirigentes maravillosos que están haciendo todo el esfuerzo para que cada día tenga más beneficios los socios de la cooperativa universitaria. Profesores del Colegio Politécnico Cooperativa Upacaraí avizoran un año 2024 desafiante y con grandes expectativas. Y la verdad que nos espera un año bastante movido, ¿verdad? Y con la fe puesta en Dios y la Virgen, nos va a salir súper bien todo. Y teniendo siempre en cuenta el proyecto de los valores cooperativos, ya que somos una escuela cooperativa, siempre enfocamos los valores cooperativos desde el inicio hasta culminar el año. Hay muchos alumnos, hay alumnos nuevos y contamos con un equipo técnico bastante ejemplar que siempre nos están ayudando, ¿verdad? Y contamos también con la ayuda de las personas de la cooperativa. Gracias a Dios contamos con una infraestructura excepcional, siempre para brindar la comodidad y, por sobre todo, buscar la felicidad de los niños en la escuela. El mundo necesita más socios. Socios, en el sentido más paraguayo de la expresión. De esos que están en todas. Socios que te ayudan a llegar más lejos. De los que acompañan todo el camino. De los que están orgullosos de tu crecimiento porque crecieron con vos. Socios, porque nuestra relación va más allá de lo comercial. Sí, socios, de esos que en Paraguay sobran y el mundo necesita. De esos socios hablamos. Universitaria, socios de tu vida. La cooperativa Medalla Milagrosa cerró el ejercicio 2023 con importantes objetivos logrados. A continuación, los principales. El logro más importante que hemos obtenido en estos últimos años es bajar la tasa de interés, mejorar nuestro servicio social en la parte de salud y en la parte educativa. También hemos hecho énfasis a lo que es el IDECOP y a la carrera universitaria, que tenemos un convenio con la Universidad Católica. Y nuestro objetivo principal este 2024 es la creación de la Universidad Medalla Milagrosa Universidad Católica. La Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito, FECOAC, trabaja en 4 ejes principales. Hoy conocemos 3 de ellos. Tiene que ver con la equidad de género desde la perspectiva de nuestros valores cooperativos, de nuestros principios que nos dicen que tenemos que trabajar la igualdad y la equidad. Entonces siempre estamos con un programa muy bueno para el año, ¿verdad? A fin de tener esa llegada a nuestras asociadas. Después, el siguiente eje es la asistencia técnica, ¿verdad? En donde disponemos de muchísimos, digamos, servicios a disposición de nuestras federadas para poder revitalizar sus reglamentos, poder acompañar sus planes de trabajo y todo lo que necesitan para el buen funcionamiento de sus cooperativas, ¿verdad? Y el otro eje muy importante, la defensa gremial, que esto lo realizamos desde el Consejo de Administración, ¿verdad? Entre todos los directivos, con la Confederación,
pero también tenemos un comité auxiliar que es el de integración, que se encarga un poco de hacer ese contacto con las federadas. ¿Y vos? ¿Ya sabés lo que es DIMO? Giros y transferencias sin comisiones. Operaciones con QR. Puntos, cupones y beneficios. DIMO es mucho más. DIMO es tu socio digital que además te permite acumular puntos y cupones en su programa de beneficios Más DIMO. Vincular cuentas cooperativas, tarjetas de crédito Cabal y Panal y todo desde tu celular. Hacelo más fácil con DIMO. DIMO es mucho más. Llegó Medalla Milagrosa Trabaja, la aplicación de trabajo de Medalla Milagrosa, mi cooperativa, donde podés conectar con la red de socios profesionales y también ofrecer tus servicios. Comenzá a trabajar con los socios y genera más ingresos. Descarga ya la aplicación disponible para socios y activa con tu usuario de Medalla Milagrosa Online o Medalla Milagrosa 24 horas. Disponible en Play Store, App Store y App Gallery. Entérate más siguiéndonos en las redes sociales o llámanos al 519-9000. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Prosco prepara su segundo encuentro cooperativo para el viernes 8 y sábado 9 de marzo. Más detalles en la nota. El cronograma es bastante dinámico. Empieza el viernes, empezamos bien distendidos con un almuerzo, ¿verdad?, entre todos los participantes. A las 2 de la tarde más o menos empiezan todas las conferencias y los disertantes, ¿verdad? Vamos a tener invitados representantes de la INCOP, del BCP, directores también de Bancop, que es nuestro accionista, y una persona que es experta en inteligencia artificial, el señor Rolando Natalicia, ¿verdad? Eso sería el viernes. Seguimos con una cena show. Vamos a tener un elenco de danza paraguaya, ¿verdad?, que a nivel mundial está haciendo mucha repercusión por el récord de botelleras que están teniendo, ¿verdad? Entonces va a ser bastante divertida también esa cena. Bueno, y el sábado continúa todo, ¿verdad?, con un taller de Patricia Nieto, que es una consultora en desarrollo humano y liderazgo, ¿verdad?, una excelente mentora. Entonces, terminado ahí más o menos al mediodía, le liberamos a todos. Igual pueden seguir disfrutando de todo el resort que va a estar habilitado para ellos. Vendría a ser la intermediación. Cuando empezamos a desarrollar el acompañamiento, surgen muchísimas preguntas y oportunidades también para que las cosas sucedan. Ejemplo, una persona que se quiera pasar de ser una unipersonal a una SA, una SRL, una EAS, le presentamos a un proveedor jurídico, un asesor jurídico o contable. Después, necesitamos hacer una capacitación de recursos humanos o necesitamos a alguien que le haga el pago salario, le presentamos a un proveedor. Estoy necesitando este capital para poder desarrollar este proyecto. Completamos la carpeta para el banco, le presentamos a los oficiales las oportunidades que tienen en cada entidad financiera en base a las posibilidades que tienen actualmente y cuál es la que más le conviene, ¿verdad? Si nos ponemos la camiseta y empezamos a entender un poquito más el negocio. Hasta aquí una nueva edición de Compacto Económico. Te invitamos, si quieres saber más del sector cooperativo, a seguirnos. Prensa Coop-PEI. Gracias y buen resto de jornada.